Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Harmony OS es un sistema operativo distribuido para todos los escenarios en la era del Internet de las Cosas. Huawei espera trabajar con socios y desarrolladores para crear una experiencia de super terminal en la era del Internet de las Cosas. El 16 de diciembre de 2020 se lanzó Harmony OS 2.0 Develop Beta. Además, comenzó la actividad de reclutamiento de beta abierta el mismo día. Todos los desarrolladores y socios que siguen a Harmony OS son los que pueden tener acceso a estas betas que ha publicado Huawei de Harmony OS. Actualmente la versión para desarrolladores de Harmony OS 2.0 reclutará probadores para los siguientes dispositivos: Mate X2, Mate 40, Huawei Smart Screen S y Huawei Smart Screen S Pro. Y posteriormente se va a incluir esta lista la serie Mate 30, la serie MatePad Pro y la serie P40. La versión beta de Harmony OS 2.0 incorporó las siguientes características en la última actualización: más de 15.000 APIs que permiten el desarrollo de aplicaciones para smartphone, pad, pantallas grandes, dispositivos portátiles, automóviles y máquinas. Tiene un marco de aplicación distribuido y controles de interfaz de usuario distribuidos. Dev Eco Studio 2.0 versión Beta 3. En esta beta, la cantidad de reclutamiento de OTA para desarrolladores no es mucha. Huawei selecciona por orden de llegada a quien le proporciona la OTA. Sin embargo, da prioridad a los desarrolladores cuyas aplicaciones se hayan puesto en el mercado de aplicaciones de Huawei. Los desarrolladores que no hayan ingresado al mercado de aplicaciones de Huawei pueden usar el simulador remoto Huawei Dev Eco Studio para poder experimentar. Los siguientes smartphones son los que están por recibir estos días la última beta, la versión 3.0. Estos smartphones es el Mate X2, Mate 40, Mate 40e, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus, Mate 40 RS Porsche Design, Huawei Smart Screen S, P40, P40 Pro, P40 Pro Plus, Mate 30 4G, Mate 30 Pro 4G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, Mate 30 E Pro 5G, MatePad Pro y MatePad Pro para redes 5G. Además, habrá más modelos en los próximos días. Además de asegurarse de que toda la información que sea completa y sea correcta y verdadera, Huawei no tolerará que los desarrolladores completen pseudonombres e información en sus formularios de solicitud. Esto suele hacer que la empresa rechace las solicitudes de algunos desarrolladores. Posterior a enviar tu registro, debes esperar pacientemente la revisión de tu cuestionario. El periodo de revisión aproximadamente en Huawei es de 7 a 14 días hábiles. Puede haber diferencias en el periodo de revisión y te informarán que eres aceptado vía correo electrónico o vía un mensaje que vas a recibir, ya sea en el smartphone, en la tableta o en tu Smart TV, ya que recopilará la información relevante de forma sincrónica. Una vez que eres aceptado, puedes registrarte para varios dispositivos al mismo tiempo. Esto significa que puedes registrarte para el smartphone, para una tableta o para una Smart TV. Te explico todo este procedimiento, que es para desarrolladores y fabricantes que están colaborando con Huawei para obtener Harmony OS. Muchos de ustedes me han preguntado que cuándo Huawei lanzará la beta al público en general. Esa información aún es reservada y no se ha informado cuándo es que Harmony OS estará disponible para el público en general. También por eso en el evento pasado y el último evento que tuvo Huawei, muchos de ustedes me preguntaron sobre la transmisión en vivo y todos esos detalles. No, tampoco fue una conferencia que fuera pública. Fue una conferencia precisamente para desarrolladores y fabricantes. ¿Hay esta información? Te describí esta información y que te fijes los datos que vas a poner en tu smartphone Huawei, porque te estás dando cuenta el cuidado que está teniendo Huawei al momento de seleccionar a las personas a las que les proporciona Harmony OS a través de una beta.
así que el procedimiento no va a ser muy diferente cuando la beta se abra al público en general. Así que ahora sabes cuál es el procedimiento que está manejando Huawei para proporcionar Harmony OS. Una vez que sea beta pública, llegará a algunos usuarios seleccionados. Parece ser que esto sucederá el 27 de abril, pero es una información que de momento no puedo confirmarte, pero hay un rumor de que sería el 27 de abril. Mientras Huawei sigue trabajando en Harmony OS, también trabaja en un sistema de protección para sus aplicaciones y los futuros smartphones que adopten Harmony OS, sean de Huawei o sean de otros fabricantes. El 20 de abril de 2021, Huawei Technology Co. Ltd. publicó una patente para un método de detección, dispositivo y medio de almacenamiento para aplicaciones maliciosas, con el número de publicación CN-112-6898-35A. De acuerdo a esta información, este método compara la información de configuración del sistema operativo en el estado inicial y compara la información de aplicación legal del sistema operativo. Con esto, se pueden resolver muchos problemas de seguridad y evaluar el nivel malicioso de la aplicación que es detectada. El uso de esta tecnología puede ahorrar una gran cantidad de recursos informáticos y de almacenamiento, mejorando así la eficiencia de detección y aún detectando aplicaciones maliciosas que han cambiado el código o lo que están utilizando del sistema operativo. Parece muy simple y parece muy fácil. ¿Por qué a los demás fabricantes no se les ha ocurrido este método? Es excelente solución comparar el sistema operativo inicial y cada cierto tiempo compararlo nuevamente para ver en dónde hay problemas. Suena sencillo, pero es una de las nuevas patentes que ahora ha presentado Huawei. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Muchísimas gracias. Huawei y Chanel, la casa de moda de lujo francesa, han comparecido ante los tribunales por problemas en un logotipo. La marca de moda francesa cree que el nuevo logotipo de hardware de computadora de Huawei se parece mucho a su nuevo logotipo de larga data. Sin embargo, el Tribunal General de la Unión Europea dictaminó que el nuevo logotipo de Huawei para sus productos de hardware no afectarán a Chanel. El tribunal cree que nadie va a confundir el nuevo logo de Huawei con el logo de Chanel. El logotipo de la marca registrada Huawei de la izquierda y logotipo de larga data de Chanel del lado derecho. Esto significa que la demanda de Chanel para proteger su logotipo terminó temporalmente en un fracaso. Chanel cree que el logotipo de Huawei aplicado para el hardware de computadora en la Unión Europea es muy similar a su logotipo. El Tribunal General de la Unión Europea en Luxemburgo dictaminó que las marcas comerciales controvertidas tienen algunas similitudes, pero su apariencia es muy diferente. Vale la pena mencionar particularmente que la curva característica de Chanel es más redondeada, las líneas son más gruesas y la dirección es horizontal. Sí, y la dirección de la marca Huawei es vertical. En 2017, Huawei solicitó la protección de la marca comercial en la Unión Europea para su logotipo utilizado para hardware informático. Chanel se opuso en este movimiento diciendo que los dos medios anillos entrelazados, es decir, el logotipo de Huawei, son similares a su logotipo protegido. El logotipo de Chanel está activo para sus productos cosméticos, perfumes y ropa. Con respecto al fallo en la corte, no hay comentarios oficiales por parte de Chanel. Pero el fallo, Chanel tiene derecho a una apelación que puede aplicar en los próximos días. ¿Tú confundirías el logotipo de hardware informático de Huawei con los productos de Chanel? Yo creo que no. Cualquier persona habitual o cualquier persona común, yo no creo que confundiera estos dos logotipos. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.